Hola amigos, bienvenidos una semana más a ClaseGuitarraChandru.com. Lo que hemos escuchado es lo que se llama un banjo roll. Banjo, ese instrumento que se utiliza mucho en country. Y roll es una forma de hacer sonar una entrada. Es una entrada en toda regla. Lo que vamos a hacer, lo que voy a explicaros hoy son ideas para que la guitarra tenga ese punto a banjo, suene a banjo. Vamos a coger prácticamente la misma idea y la vamos a transportar en tres acordes. La armonía en la que he trabajado al principio del vídeo son tres acordillos: sol, do y re. Voy a explicar el mecanismo para el acorde de sol. En el acorde de sol pasa lo siguiente. Voy a colocar el dedo 2 en el traste 4 de la cuerda 4 en fa sostenido y el dedo 1 en la nota re, traste 3 de la cuerda 2. Lo que voy a hacer es simplemente toco la cuarta cuerda, que es fa sostenido, y ligo con el dedo 3 al quinto traste para que suene la nota sol. Sería, o sea, de un golpe suenan dos notas, ¿vale? A continuación lo que hago es, vuelvo a tocar con el pulgar el sol. Sería fa sostenido, ligo hasta sol y toco el sol con el dedo. Cuidado, ese detalle es importante. Y a continuación luego lo que hacemos es que la nota sol vuelva a estar en la segunda, tercera cuerda al aire, que es la que toco, de forma que suena así, como cuando afinamos la guitarra, sería. Luego lo que hacemos es, toco la nota re, que ya tenemos puesta de atrás, ¿vale? Se nos queda así. Y luego a continuación vuelvo a hacer el arpegio ascendente desde la cuarta hasta la segunda cuerda, sería. Cuarta, tercera y segunda. Esa es la vuelta. De forma, lo voy a hacer muy lento y lo voy a ir acelerando, ¿vale? Ligo. Recuerden que al principio siempre es ligar. Cuesta un poquito hasta que mecanices el movimiento, pero es bastante asequible. Sería. Empiezo otra. Así no parece gran cosa, como resulta más interesante escuchar esto cuando lo vas tocando a mayor velocidad, por ejemplo. Lo voy a ir acelerando. ¿Vale? Esto sería para el primer acorde, para el sol. Lo vamos a hacer en do. En do es muy fácil, es muy intuitivo. Si tengo el acorde de do mayor aquí, prácticamente es como si fuera la misma posición de aquí. Pues lo que hago es puso la nota mi, tercera mayor de do, y el do. En la primera, perdón, en la segunda cuerda, en el primer traste. Entonces lo que hago es, tiro de la cuarta cuerda al aire, y ligo hasta la nota mi, re mi. Y vuelvo a tocar el mi. Esto nos valdrá perfectamente para hacerlo en el acorde de do. Y entonces toco tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda. Siempre es lo mismo, es ligo, golpeo cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda. Y luego viene el acorde de re. Si esto es do, re lo tengo aquí, un tono adelante, dos trastes más hacia adelante. Entonces lo único que tengo que hacer es la cejilla para hacer exactamente lo mismo, pero dos trastes hacia adelante. Ligo desde el traste 2 hasta el traste 4 de la cuarta cuerda. Golpeo otra vez la cuarta, tercera, segunda, ¿vale? Cuarta, tercera, segunda, ¿vale? Sería. Y ya está, de forma que lo que tengo que hacer es, la vuelta completa sería un dos compases de sol, dos compases de do y dos compases de re. Vamos a hacerlo ahora con la musiquita muy lentito para que te fijes cómo va a sonar o cómo tiene que sonar. Comenzamos con dos de sol. Voy a do. Sol. Repito la vuelta.
Espero que con el ejemplo tocado en la velocidad más lenta os quede claro cómo se tiene que tocar esta idea. Por supuesto, como en la posición de re ya lo estamos haciendo transportable, o sea, si lo quieres hacer para, yo qué sé, un acorde de sol aquí arriba, lo puedes hacer aquí. No solo puedes hacerlo aquí. Lo mismo para el do, el re sostenido, re o mi bemol, mi, etcétera, etcétera, etcétera. Es una idea que puedes transportar fácilmente. Si quieres dar en algún momento algún tema tuyo, una idea tuya o propia, un enfoque un poquito más country, bluegrass, algo de interés, que sonar distinto, pues esta es una idea perfectamente válida. También si vas acompañado de un poquito de delay, a tiempo con el tema, pues también te va a enriquecer mucho más ese sonido que estamos buscando. Me callo por esta semana, pero como siempre les recuerdo que todo el material está en la clase, en la web clasedeguitarrachandro.com, clasedeguitarrachandro.com, ya no sé ni lo que digo. Nuestro perfil de YouTube, dale a me gusta al vídeo, compártelo y también dale al OK o la mano aquí, el pulgar hacia arriba en el perfil de Facebook. Nos vemos la próxima semana.